please welcome Ryan DeRocher. Hey guys, my name is Ryan DeRocher. I want to thank the CFA for having me here. I'm going to keep it real short and sweet. I don't want to scare anybody and make them not show up. So thank you. Thank you, United Center in Coral Gables, Florida. Fighting out of the red corner, Ryan DeRocher, and his opponent fighting out of the blue corner, Yosdenis Cedeño. 9.2 for Ryan DeRocher. I know Yosdenis is a tough fighter. He's gonna come and bring it, and I hope to bring it too, and put on a great show, and get everybody excited for the fights. Momento para que recibamos a Ryan DeRocher. Este hombre es de Port St. Lucie, en la Florida. Allí en la costa de la Florida Central. Tiene 28 años. Es del Team Animal. Ahí lo tenemos, 5-10. Ryan No Love, DeRocher, 4-4. 4 ganadas, 4 perdidas. Libras. Buscando entonces mejorar su récord. Hoy frente al cubano Yosdenis Pink Panther. Sí, aquí lo vemos con el equipo ya listo para esta pelea. 28 años, ya tú decías, Bernardo. Nacido el 16 de febrero de 1984. En la categoría del peso welter, las 170 libras, 5 pies 10 pulgadas de estatura. Sus 4 derrotas han llegado por la vía de la sumisión. Ajá. Pero tiene un muy buen antecedente en Bellator. Venció por nocaut a los 20 segundos, atiende bien, a los 20 segundos a Tyler Krall. Esto fue hace menos de 3 meses. Con ese antecedente suponemos que viene muy inspirado esta noche ante un cubano que ya lo van a ver llegar con el aliento, obviamente, otro hombre en la casa. Ladies and gentlemen, please welcome his opponent to the cage tonight, Yosdenis Cedeño. Eso no es famoso en ningún lado, pero realmente tú no eres nadie. Lo que tú tienes que demostrarle ahí adentro. Ahí adentro nos vamos a mover para que baje las libras esas, so gordo, cachorro. .169 for Cedeño. He meets DeRocher. Uno, tengo que quiero hacerle un regalo a mi niño, que tiene 8 años. Él me pidió un dientecito, a ver si Jorge Alonso me permite, después que se termina la pelea, que tú estés en el piso, de con la pinza que me van a regalar, poderte sacar el dientecito para brindárselo aquí. Es lo único que te pido, que me lo dejes hacer. Por lo demás, jodería lo que tú hables, no me importa lo que tú hables. Lo demás sale en el cage. Dios te bendiga, cachorro. Lo acompaña Cubita ahí, también lo vemos atrás. Cubita que está enfrentando problemas en su vida personal. Tuvo un incendio en su casa. Esperemos que pueda salir de esa, por cierto. En el caso de Yosdenis Cedeño, estimados amigos, él es un ex integrante del equipo cubano de karate que participaba en los Panamericanos de México en el 2006. Allí fue que desertó y, como tantos otros, llegó a Estados Unidos, donde inició su carrera como profesional en las artes marciales mixtas. Te agradezco que no te hagas nunca ese corte de pelo, el que tiene Yosdenis Cedeño. Rapado y luego se hizo una especie de flecha atrás. Ajá. Esta batalla será de 5 asaltos.
Tres asaltos de 5 minutos. Ahí está Dani Valverde. Dos veces campeón del Mundial de Jiu-Jitsu no gi. Hace su entrada Yosdenis Cedeño. Se arrodilla y da los rezos a los dioses del octágono. Jorge Alonso será el referí para esta pelea. Vamos a la presentación. Peleando por la esquina roja. Este hombre con 169 libras. Peleando por Port St. Lucie. Ryan Derrochier. No lo. Nadie lo quiere, ¿eh? Derrochier. Y ahora vemos a su oponente que está por la esquina azul. Un récord profesional. 6 victorias, 2 derrotas. Representando a MMA Master. En La Habana, Cuba. Yosdenis Cedeño. La Pantera Rosa, así lo llaman a Yosdenis. Jorge Alonso será el referí para esta pelea. Saca chispas este combate. Vamos a ver la agresividad de Yosdenis Cedeño. Jorge Alonso le dice, ¿todos están listos? Bueno. Ha comenzado la batalla. Cedeño de pantaloncillo rojo, Derrochier con los chores negros. El cubano peleando en la casa. Oh, abanique, cuidado, lo lleva de una vez buscando el primer derribo. Yosdenis Cedeño utiliza la patada. Mucha agresividad, como lo decíamos, como los que esperábamos. Una guerra de Yosdenis y Derrochier. Se conocen, han entrenado juntos. Dos conocidos peleadores del sur de la Florida. Oh, cuidado, gran derribo. Vamos a ver cómo trabaja ahora. Cierra la guardia Derrochier para defenderse de la posición dominante de Yosdenis Cedeño. Al segundo intento logró el derribo. Y precisamente llega ese derribo después de haber fallado Derrochier. Un golpe por arriba. Vamos a ver el golpeo a ras de lona del cubano. De Yosdenis Cedeño de pantaloncillo rojo. Derrochier logra levantarse. Patada que no llega a destino. Falla también con la derecha. Se lo quita de encima. Pero se tiran lo que tienen, ¿eh? Sí. Con el alma. Oh, patada giratoria que si llega a destino, pues hubiese sido muy efectiva. Patada a los muslos. ¿Quién la falla? Mueve la cabeza. Yosdenis Cedeño. Buscando no ser blanco fácil de Derrochier, que parece que tiene muy buenas patadas. Por lo menos eso es lo que nos ha demostrado hasta ahora. Cedeño, primer asalto. Cedeño cambia la guardia como forma precisamente de minimizar esos golpes. Moviendo la posición del cuerpo permanentemente para complicar las patadas de Derrochier. Ahora le está pidiendo las combinaciones. Le dio en el buen pecho. Derechazo. Muy bueno, un buen derechazo arriba. Estrellón en el pecho, quedó la marca rosada. Oh, se resbala Yosdenis Cedeño. Cuidado, se amarran de nuevo en el clinch. En el primer asalto estamos en esta noche de campeones CFA número 9 con ustedes desde el Bank United Center en Miami. Patada alta, la consigue buen derribo Yosdenis y lo derriba. Ahora busca el golpeo a ras de lona. Se cierra en su guardia bien mariposa, protegiéndose de Rocher. Busca levantar sus piernas buscando un triángulo, pero muy complicado. Ahí va, lo trata de subir. Y le está diciendo a su equipo, tienes que levantarse. Yosdenis no lo quiere permitir, buscando el control del octágono. Otra vez con la mano derecha. En cortito ese codo cortante. Qué peligro esos codos cuando se está a esa distancia. Vamos a ver, ¿lo deja levantar o no? No lo hace. Ahora busca un triángulo.
Jostenis Cedeño buscando el triángulo para terminar la pelea. Va a ser complicado este triángulo. Y ahora el derribo lo consigue de Rocher. Se cambian de posiciones y vamos a ver cómo será este trabajo a ratelona. Malos golpes. Jostenis desesperado para levantarse también. Lo hace de manera eficiente. Jala la guardia, pero no lo consigue. Falla con la llave de brazo. Y ahora viene el cubano a descargar golpes de poder desde la posición más cómoda. Consigue revertir a ras de lona. Jostenis Cedeño, el cubano. Jorge Alonso muy atento a las acciones en esta cartelera de CFA número 9. Hasta ahora muy parejo todo. Difícil. Aunque si consigue terminar este asalto en esa posición dominante, Cedeño se lo va a llevar. En una pelea que promete ser pareja hasta el final. Se le acaba el tiempo a ambos. Se va a terminar el primer asalto. Cuidado que busca una llave palanca en la pierna izquierda de Rocher. De Rocher tiene que moverse. 10 segundos. No, pensaba que se había acabado el asalto. De Rocher ha fallado una gran oportunidad. Se quedaron tranquilos pensando y aquí está el campanazo. Ahora sí se termina el round. Estaba muy cerca de la campana, por eso el golpe que marca los 10 segundos quizás confundió a Cedeño, como que aflojó. Un asalto muy difícil de marcar. Tremendamente difícil. Vamos a ver qué pasa en los dos restantes. Yo lo vi empatado. Pero los jueces tendrán la decisión. También diciendo presente en el Bank United Center, pide respiración César Carneiro. Y las bellezas que decoran la noche. Noche de campeones, CFA número 9. Vemos la reiteración. Donde ya esto fue al final de ese asalto número 1. Una panorámica de lo que es en este momento el Bank United Center. Con mucho público, mucha asistencia. Y todo está listo para el round número 2. 5 minutos más de acción y adrenalina. Aquí está la campana. Jostenis Cedeño, pantaloncillo rojo. De Rocher, de los chores negros. Mueve la cabeza. 1-2 hacia afuera. Jostenis Cedeño. Miden cada una de sus acciones. Se respetan mucho, además. Un error puede terminar esta pelea. Patada hacia la parte externa de los muslos para cansar. ¡Oh, buena patada ahora de derecha a la parte alta! Y de Rocher le dice, no me dolió. Bueno, aquí está la giratoria y lo lleva a la lona. Y ahora terminar el trabajo. ¡Qué demostración con el alma! ¡Boleto gratis al país de los sueños! ¡No más! Dice Jorge Alonso. Se acabó el combate. Molesto de Rocher. Quería que la pelea continuara y bueno, lo pidió. Se lo dieron. Se enojó con el referí, esto le puede costar algún problema. Tuvo una reacción impulsiva, por cierto. Muy molesto. Pero lo teníamos muy cerca, él no estaba reaccionando a los golpes. Lo estaban castigando de una manera muy contundente. Vean, ahí está la reiteración y luego salta como un pelino. Y la alegría, por supuesto, de parte de todo el equipo de MMA Master en su trabajo. No descontamos que va a haber polémica, evidentemente, pero están los videos, están las imágenes que van a probar que actuó correctamente el referee. Sí, yo creo que lo hizo correctamente porque estaba recibiendo mucho castigo de Rocher y venía de dos golpes prácticamente de knockout. Así que en el segundo asalto, otra pelea que termina por la vía rápida. La de Jostenis Cedeño.
Las dos patadas espectaculares de Cedeño, creo que impresionaron al referee y no esperó mucho. Le dio el tiempo mínimo a Desrosiers para que respondiera. No respondió y allí llegó la decisión, el nocaut técnico. Séptimo triunfo para este hombre, Yosdeny Cedeño. Ahí está la patada. Qué patada se comió. Y en ese momento había quedado mareado. Uh-huh. Y su respuesta fue, no, dame más, quiero más. Entonces Yosdeny le dice, ¿quieres más? Bueno, y ahí vemos el gesto de la mano derecha, retándolo, desafiando a Yosdeny Cedeño. Vean, ahí está el giro. Excelente. Se da cuenta que había caído y entonces brinca como un felino a seguir golpeando. Vamos a esperar el tiempo oficial de los jueces. Ahí está otra vez la repetición de las patadas que le dieron. Una victoria muy festejada aquí en el Bank United Center a Yosdeny Cedeño. Este cubano que desertó en el 2006 el equipo panamericano de karate de México. Impresionante, oh, esa patada. Impresionante. El tiempo extraordinario y la velocidad de las piernas de este Yosdeny Cedeño, que habrá que tomar en cuenta cuando hablamos de los hombres de las 145 libras. En el segundo asalto, los 37 segundos, detiene Jorge Alonso esta pelea. Yosdeny Cedeño recibe el aplauso del público. Luego de esta demostración, séptima victoria. También hay que anotarle la derrota a Ryan Rocher, su número 5. Y ahora pone su récord negativo en su carrera como profesional. Ahí está Yosdeny, enviándole un saludo a todos los fanáticos que hoy dicen presente en esta noche de campeones en CFA número 9. And now, making his way to the cage, please welcome Elvin Brito. I really don't care how the fight ends, as long as it ends. You know, I don't expect the decision win. I expect this fight to finish somewhere in the second round. And I don't care how it wins, knockout, toe hold, I don't care how it is. As long as I get the victory and my hand gets raised at the end of the night, that's all I care about. Por toda la trayectoria que ha llevado. Sí, lo consideran el mejor libra por libra peleador de MMA dentro de Puerto Rico. Tiene 6 victorias, 0 derrotas. Está invicto en su carrera profesional en las artes marciales. Nacido en Maunabo, allá en la Isla del Encanto, Puerto Rico. La mayoría de sus victorias han llegado por la vía rápida y también por las sumisiones. Estamos esperando ver a este muchacho esta noche, en la noche de campeones en el CFA número 9. Lo vemos con un sombrero, una cachucha de campaña de militar, con una moja, corte de pelo. Y aquí está este hombre. Es un temible noqueador.
Elvin León Brito. Es una de, la, de las características de su estilo, es precisamente el pasado ese de boxeador que él tiene. Lo aprovecha muy bien, más allá de que domina otros estilos, ¿no? No, no le hace ascos a la lucha, pero tiene mucha capacidad. Lo vas a ver con mucha velocidad a la hora de salirse de situaciones complicadas y tiene un golpe muy, pero muy poderoso. 27 años, decíamos ya, este muchacho. Lo quieren ver en el sur de la Florida. Y ahí lo tienen. El bandido, Elvin Brito, entrando a la jaula para esta pelea. Conversábamos con él en la conferencia de prensa y estaba muy contento y con mucho ánimo de entrar a la jaula. And now, ladies and gentlemen, let's welcome his opponent to the cage, Patrick Sonoble. Good fight, I guess. Can you hear me? Can you hear me now? Yeah. Good. All right, we're gonna everybody see that I got good hands and whatever, but I could kick too. I could do submissions. I could wrestle with the wrestlers. You know what I'm saying? I fight with the tigers. I swim with the sharks. You know what I'm saying? Like George said it, I kill. But I care to eat. Albedo is gonna be a good fight, so if you got what it takes, let's do it. Mm-hmm. 155.4 for Patrick Sonoble, who meets Brito tomorrow at TFA 09, Night of Champions. Brito says he's a boxer. But I guess he didn't check the background or what the camp I come from, what family I come from. You know what I'm saying? Straight boxer, got champions all around the board. So. En la teoría previa, Sonoble va a evitar precisamente la lucha parado. Va a tratar de derribar temprano. Al menos es lo que supongo como preparación, como estrategia. Ante un hombre que se desempeña tan bien precisamente de pie y golpeando con sus dos manos. Lentamente, junto a su equipo de trabajo, llega Sonoble. Es de Winter Haven, en el centro de la Florida. Recuerden que esta es una noche de campeones en el Bank United Center de Coral Gables. En CFA número 9. En las artes marciales mixtas, el deporte de mayor crecimiento del planeta. Compañía de Bernardo Pilati, le saluda Renato Bermúdez. Un placer que nos acompañen y nos hagan parte de su día. En pantalla, repito, Cedeño, Patrick Sonoble, pasando por el ritual previo antes de entrar a la jaula y demostrar que realmente todo lo que él se dice es una realidad. En el caso de Brito, pues él pidió estar aquí. En estas horas hubo muchos anuncios en la isla, incluso ha tenido mucha dimensión, mucha repercusión su participación en este programa de peleas. Y hay mucha expectativa por ver cómo se desempeña ante este rival, que allí lo vemos entrar a la jaula. La adrenalina se siente aquí en la jaula y vamos a ir a la presentación oficial de este combate. Three rounds in the CFA lightweight division. And now, introducing the fighter in the red corner. This ligero. Fighter is undefeated with six wins and no defeats. Standing 5'7" inches tall, weighing 154.5 pounds, representing PAC MMA, fighting out of Manao, Puerto Rico, El Benito, El Benito.
Brito. Elvin León. Brito, el bandido, como le conocen. Y aquí está su oponente por la esquina azul. Con un gran récord en las artes marciales de 10 victorias, una derrota. 154 y medio fue su peso. Peleando por Winter Haven, Florida. Patrick Sandoval. Y ahí está Patrick Sandoval. Frank Gentile será el referí para esta pelea. Tres asaltos de 5 minutos. Todo listo para esta batalla. Le dice que sí, están listos los peleadores. Ellos están listos. Nosotros también para el espectáculo. 5 minutos de acción y adrenalina en el campanazo. Y ha comenzado la batalla. Pantaloncillo azul con rojo para el puertorriqueño. Negro para Sandoval. El bandido ha comenzado a moverse rapidito. La primera presión, es de, la primera presión es de precisamente Sandoval. A la mano izquierda, bien por Brito ahora, el puertorriqueño. Más espigado y bien cerrado en la guardia, muy bien en su parado de boxeo, Sandoval. Brito buscando encontrar el hueco por donde meter algún golpe. Sí. Y ve una guardia más cerrada, pero el puertorriqueño aquí en el intercambio de golpes recibe la peor parte. Ya sintió la pegada de Sandoval. Sandoval también tiene manos. Okay. Y en boxeo también está demostrando que... Está muy abierta la guardia, sí, de Brito, del el bandido, el puertorriqueño. ¡Oh, qué derecha! Le ha conectado y ni se inmutó Bernardo Sandoval. Se comió la derecha completita. Un poquito alocado, desorganizado. Elvin León Brito. La posición de boxeo es precisamente para el... Bueno, aquí se vinieron a dar con todo. El fuego contra fuego, lo que esperábamos. Falla con el uppercut, Sandoval. Muy abierto, como tú decías, Brito. Ante un hombre rápido, muy joven. Y con mucha potencia como Sandoval, eso puede ser peligroso. Lo conectó bien también en la mano izquierda. En jab, el puertorriqueño en la zona hepática. Como si Brito está jugado a su golpe, ¿no? Una oportunidad. Oh, lo soltaron, ahora lo sí, que en el boxeo le dicen un volado. Sí, en cortito le dio. Por la intensidad, cuesta creer que vayan a llegar a la distancia. Como que Brito no mira cuando golpea, cuando sí, intenta golpear, ¿no? Y aquí hasta ahora hemos tenido un combate muy parecido. Solamente hemos visto la disciplina del boxeo. No hemos visto todavía el ataque de las piernas de ninguno de los dos. Sigue el movimiento circular por parte de Elvin León. Ahora sí, la patada interna por parte de Sandoval. No renuncian al boxeo. Estamos en el primer asalto. Pelea pautada a 3 de 5 minutos. En esta noche de campeones en CFA. Número 9. ¡Oh, buen volado de derecha! Y ahora la respuesta de Sandoval. Suelta la mano derecha que la había tenido engatillada. El puertorriqueño va atrás, se come una rodilla. Otro recto. Creo que está en malas condiciones. Elvin León, vamos a ver si ataca. Sandoval está buscando su momento. Se lo quita de encima y van nuevamente a pelear en el medio de la jaula. Muy alocado, Brito. No encuentra la vía para alcanzar a su oponente. En el caso de Sandoval, muy disciplinado. Sabe dónde golpea, sabe dónde lanzar cada uno de sus impactos. Y le ha llegado varias veces al rostro y al cuerpo del puertorriqueño. Le acorta cada vez más la jaula y van ahora. Sigue el intercambio. Golpes poco efectivos los que lanza Elvin. Ahora sí, una patada a la parte externa que la sintió. Vemos cómo comenzaba medio a cojear Sandoval. Elvin León Brito. Se le acaba el espacio.
Y él busca patada alta que falla. Cuidado que se combina rodilla. Combinación rápida. Buena a la derecha del puertorriqueño. Recibe también una mano izquierda por parte de su rival. Los dos han demostrado que tienen quijada, porque se han comido golpes de poder de ambos. Lo debilita con la patada interna, buscaba el uppercut. Okay, falla con otro volado. Sólido, es más sólido ese noble en cada uno de sus golpes. Sí. Llega con más presteza, con más justicia. Menos, sí. La puntería ha estado mucho más del lado de Zenobo. Van a quedar los últimos segundos de este round número uno. Hasta ahora ningún golpe decisivo. 10 segundos para que esto se termine. El primer asalto. Y aquí está la campana. Asalto parejo. Patrick Zenobo y Elvin Brito. Aunque Zenobo se vio mejor, al menos trató de ocupar el centro de la jaula. Tuvo la posición ofensiva la mayor parte del tiempo. Y pienso de que eso le puede haber dado el punto necesario de diferencia para llevarse este asalto. Perspectivas para el segundo son de algo parecido, excepto que hay una orden de que, bueno, a luchar, a tratar de hacer algún derribo para marcar diferencia en la percepción de los jueces. El público que nos acompaña en CFA número 9. Vemos la inflamación en la parte del ojo izquierdo de Zenobo. Y vean el volado que no entraba, bloqueando los golpes, pero este sí, el de izquierda. Golpes muy locos lanza el puertorriqueño. Frank Gentile nos dice que vamos al asalto número 2. 5 minutos más de acción y adrenalina. Bernardo Pilate, quien le saluda, Renato Bermúdez con ustedes para esta batalla CFA número 9. Los invitamos a que nos visiten en CFAfights.com. Otra vez en el intercambio. Sin intentos de derribo. La patada a la parte interna. Falla con el recto de derecha Patrick Zenobo. Sigue moviéndose ahora hacia el otro lado, hacia su... Un calco del asalto anterior. Hacia la mano izquierda de Zenobo. También poco agresivo, esperando demasiado Zenobo. Falla con el jab. Tal vez la fama de noqueador se la vendieron y él la compró. La fama de noqueador, digo que tiene Brito, ¿verdad? Sí. Al menos con esa fama salió de la isla. Oh, la conectó bien, primero con el jab, después con el repto. Es que está lidiando con el alcance también Brito de Zenobo, que es superior, y entonces él tiene que entrar todo momento. Y a veces pues queda expuesto a los golpes de su rival. Lo de Zenobo es apostar a un contragolpe que hasta ahora le ha dado buen resultado. Y las combinaciones de hasta 6 golpes. Uppercut en corto bien por parte de Patrick Zenobo. La recto de derecha que llegaba a medias. Sigue moviéndose. Elvin Brito. Oh, patada que... Okay. Voladora. La derecha que lleva a medias. Bueno, combinación de jab y derecha. Ha conectado bien, cuidado. Y ahora está apretando el acelerador Zenobo. Y vamos a ver cómo está la estamina, ¿no? La condición física de ambos, que va a jugar papel importante. Arrinconaron ahora a Patrick Zenobo. Va a tratar de detener la arremetida. Patada frontal hacia el plexo solar. Pegó. Casi una infracción. Estamos en el segundo asalto. Pelea pautada, 3 de 5 minutos. Y al parecer decididos a buscar un knockout por esa vía, ¿no? Falla otra vez con el recto. ¿Cómo ha fallado? Ambos han fallado. Se mueve bastante bien el puertorriqueño y eso hace que le sea tan difícil. Lo conecta de nuevo en corto con la derecha. Le repite la dosis.
Parece que se dañó la mano. Sí, está sentido. Parece que tiene problemas en la mano. El gesto de dolor fue inocultable por parte de Ginóbili. Y aquí está. Está en malas condiciones. Cuidado que esto puede terminar. Aunque muestra corazón Ginóbili, que se ha comido dos derechazos y dos uppercuts. Mira que ahora las manos les pesan un mundo. Patada frontal hacia la boca del estómago. Oh, buena patada baja. Se pone a cojear un poquito al puertorriqueño. Se la repite. Un argumento que no sabemos por qué no lo utilizó desde un comienzo. Ya pasamos más de la mitad del round número 2. Buena mano derecha, volado de derecha, combinación de patadas. Vienen las rodillas. La izquierda se está comiendo de todo. Patrick Ginóbili. Otra vez la derecha alta que buscaba el rostro por parte del puertorriqueño. Elvin León Brito. Ambos mostrando gran corazón. Aguante. Bajó las revoluciones Ginóbili. No muestra ahora gestos de dolor, pero el que mostró ya bastó. Para no tiene nada en el tanque de oxígeno. Patrick Ginóbili. Aquí reciben corto y está en problemas. Vamos a ver el puertorriqueño si puede terminar, aunque Ginóbili mete los uppercut ahí de mano derecha. Busca la rodilla, busca posesionarse para la danza de la muerte del Muay Thai. ¡Qué intercambio! ¡Qué espectáculo nos están dando! Allí, la izquierda que falla. 10 segundos para terminar el round número 2. Allí es donde Brito otra se izquierda. Siente mejor. Allí es donde Brito se siente mejor. Le levantan con un uppercut de derecha al puertorriqueño, pero sigue hacia adelante. Suena la campana. ¡Qué round! ¡Qué round! Y ese es el, wow, tipo, ese es el tipo de pelea que le conviene a Brito. Se llevó el asalto. Y no solo se llevó el asalto, sino que emparejó la pelea. Y vamos camino, en primer lugar, vamos camino a un tercer y decisivo episodio. Estamos muy atentos a las señales de la esquina. Aparentemente no hay problemas. Sí, pero lo que sí lo vemos es exhausto, agotado. Sí, muy cansado, sí. El punto es que Brito se mueve mucho, camina mucho la jaula y eso cansa y eso agota a sus rivales. Le quita concentración, está un poco aturdido. 10 segundos para retornar en el asalto. En la esquina le piden que mueva el cuerpo, que no sea un blanco tan fijo, que trate de quitarse con movimientos de hombro los golpes que le lanza Brito, que lo vemos como un carro de Fórmula 1 pronto para partir, con todo el ánimo. Vamos al round número 3 y último, no quiso tocar los guantes. Tiene que tocarlo obligado, ahí le dice Frank Gentel, estos son deportistas. Cortito sigue la batalla en la pelea de pie, buena patada hacia los costados. Le acaba de conectar Patrick Ginóbili. Alvin León otra vez y combinación del uppercut de derecha. Responde con la izquierda, fuego contra fuego señores. Esto es a lo que vinimos, se está cayendo. Cuidado que puede terminar el puertorriqueño, qué pelea. ¡Qué pelea estamos viviendo! ¡Se lo prometimos! Noche de campeones, CFA número 9. Si Ginóbili no ataca por el medio, si no golpea por el medio, le deja un callejón enorme Brito cuando tira esos volados abiertos, queda expuesto. Sin embargo, no, creemos que el cansancio está jugando su papel también. Ahí está, la rodilla otra vez, entrándole la parte interna de los muslos y esto cansa las piernas, las pone cada vez más pesadas, y más el cansancio que hay sobre el cuerpo de Patrick Ginóbili, pues lo complica aún más. Volvieron al lugar donde se siente más cómodo Brito, la pelea corta, el intercambio. Muy agotado, vean cómo el poner las manos en su cintura, eso quiere decir que está exhausto, se le acabó el oxígeno en su tanque. En la derecha y la izquierda, tremenda, y lo ponen contra la, tremenda la derecha. Cerca. Y está como esperando el knockout. Es un boxeador, decía él, que todavía se siente boxeador. Uh-huh. León Brito, Elvin León Brito, porque tuvo más de 20 peleas.
Oh, otra vez el recto de derecha. Está tocado. Se está cayendo, Bernardo. Se está cayendo. Está cansado y está sin reacción. Patrick Venable. Y está sin argumentos y está sin herramientas, que es lo peor, porque no encuentra la manera de salirse de esa situación. La rodilla otra vez. El boxeo tailandés, el Muay Thai. Baja las manos para cubrirse. En la zona hepática se come una buena izquierda. Otra vez, izquierda y derecha. Está lanzando con el alma el puertorriqueño. En cualquier momento él acierta un golpe en el botón de la quijada y esto se termina. Se acabó la técnica, el corazón, las agallas, el alma. Está jugando aquí en esta pelea cuando estamos en el round 3 y definitivo. La derecha otra vez por parte del el boricua, que le cambió el rumbo a la pelea. Totalmente. Porque en el primer asalto parecía... ¡Oh! ¡Qué derecha, izquierda! Lo vuelve a poner contra la cerca. Esas patadas a las piernas le duelen. Zenoble ha aguantado enormemente. Golpes, ha soportado golpes impresionantes. Patrick Zenoble recibiendo castigo. Ya está pidiendo que se termine rápido. Prácticamente esto. Se mantiene con él. Se mantiene en pie, se mantiene en pie por la inercia. Sobreviviendo a la pelea. Ahí está parado y dice, con sangre, aquí estoy, con sangre, vamos. Sangre en la boca. León Brito sigue haciendo una gran pelea. Utiliza la rodilla. La derecha. Otro de derechazo de volado. Otro de derechazo potente. No se inmuta. Sigue de pie como un guerrero. Patrick Zenoble. Otra vez lo cruza con la izquierda, ahora lo combina. A contrapié. Simplemente la cerca lo ha mantenido de pie, pero responde con un buen uppercut en corto. ¡Qué batalla! Hay que, cuando queda un minuto, tienen que rendirle homenaje de pie para estos dos gladiadores de la jaula, porque nos han entregado todo. Están pagando el ticket. Ya, por supuesto que también el puertorriqueño quedándose sin fuerza. Pero golpea, sí. A tambor batiente está terminando este tercer asalto para garantizar el triunfo. Les habíamos dicho que este iba a ser decisivo, este asalto. Los dos muy agotados cuando solo segundos nos separan del final de la pelea. Dice Chintal que no se agarre de la jaula. 10 segundos, esto va a terminar. Va a sonar la campana, serán los jueces los que nos van a dar un ganador de esta batalla, de una guerra verdaderamente. Y aquí está la campana. ¡Qué espectáculo! Una gran pelea. ¿Y de qué manera? Muy cansado Zenoble. El rostro lo dice todo, agotado totalmente. Elvin Brito, aquí está, levantando las manos, se siente ganador, también lo hace Patrick Zenoble. Salió a pelearle de igual a igual en el territorio donde Brito se siente mejor y lo pagó en el último asalto. Hubo un primer episodio de esta pelea de 3 rounds donde los dos se movieron mucho por la jaula. En el caso de Brito está acostumbrado a este tipo de pelea, por eso terminó más entera. En el caso de Zenoble no ha enfrentado nunca a un exboxeador que se mueva tanto, que gire tanto, que camine tanto sobre sus piernas en sentidos laterales. Y se cansó, se agotó. Bueno, vamos a... Y lo pagó en el tercer episodio. Creemos que el triunfo es del puertorriqueño. Yo estoy de acuerdo contigo, Bernardo, y vamos a esperar la decisión de los jueces, que al final tienen el veredicto final, pues. Y aquí vemos la reiteración de los mejores pasajes de la pelea, donde el puertorriqueño le conectaba aquí ese volado de mano derecha. Y lo vemos, se siente victorioso. Ambos lo sienten así. Y los jueces ya tienen su decisión en las tarjetas. Seguramente lo vamos a ver luego de esta pelea en los titulares de la prensa deportiva de Puerto Rico, que suele darle mucho espacio
a este tipo de disciplinas deportivas. Y Brito realmente, repito, en la isla es un verdadero personaje. Si ocurre lo que creemos que va a ocurrir, que va a ganar esta batalla, vamos a verlo otra vez, nuevas veces, aquí en el sur de la Florida. Y va a sonar mucho en la Isla del Encanto esta presumible victoria. Ahí viene el fallo oficial. Sí, vamos al centro de la jaula con la decisión de los jueces. Se levantan las manos Brian Gentile, ambos, y aquí escuchemos a nuestro anunciador oficial. After three rounds of professional fighting, we go to the judges' scorecards for your winner. Judge Gene Waring, Rick Bays, and Mark Streisand all score this fight 29-28. For your winner, 28, by 3, unanimous decision, decisión unánime. El Bandido! Yep. El Bandido! Exactamente el pronóstico Elvin Brito. Que les habíamos adelantado. El primer asalto fue para el Cenoble. El segundo y el tercero para este hombre que está merecido, saludando. Creo merecido, que merecido el triunfo. Sigue su carrera profesional invicta, ahora sumando su triunfo número 7 en su carrera profesional para Elvin el Bandido Brito. I want to thank, first of all, I want to thank God who made all this possible and gave me all the blessings to be here at TFA. I want to thank First Round Management. You guys are the shit. You guys are the best. I want to thank Pell State Services, aceshigh.com, the Pack Baby, Kai Masters, and all my family. I want to thank my mother. I want to thank her fiance, Jaime. I want to thank my father who's here tonight. I want to thank all my people in Puerto Rico who watch me right now on Ustream. I want to thank all the people in Illinois behind me. I want to thank tailgaters. Bob, we right here, baby. We bringing it. And I want to thank Pat, because he bragged it. He bragged all three rounds, and we gave him a hell of a fight. This is what you want to see, right? Alvin, give us back here a quick look at that fight. Patrick didn't give up. You hit him with some quick jabs there. The guy kept going at it, man. Yeah, well, Pat's a tough guy. We knew that from day one. I wanted to knock him out, but he kept taking it. He was taking some big shots. He was giving it back. He was giving a hell of a fight. But, you know, this is the kind of fight that people want to see. I never have a boring fight. This is what we do. There you go. Congratulations to Alvin Abrito. I am here with the still undefeated Elvin Brito El Bandido. Congratulations. How does it feel? Feels great, man. I fought a game opponent, Pat, and I'm real happy that we got a good fight. We gave the people the fight they want to see, you know. And I'm always wishing to give people what they want. That's why I want to be the most exciting fighter around, wherever I go. So many things about this fight. First of all, George said you are one to compete with. Everybody was like, why are you bringing in this garbage guy for Patrick Cenoble? And you just showed them three sick rounds. Yeah, well, you know, I'm a game fighter. A lot of people think I'm too small for 155, but you can ask my last 7 opponents if I'm too small to be in 155, and I bet you they beg to differ. Well, you said something interesting to me. I was running on the treadmill. You came in, showed me your abs, and you said, this is why I compete at 55, not 45. I still feel good. Yeah, I feel great, and I'm fast. You know, I fight pretty, and I give people the people fight they want to see. I could take a hit, and I could knock out any guy bigger than me. I've done it before, and I'll do it again. This is what I like to do. You know, your manager actually came up to me. I'm sure you want to definitely thank your management company and said, Kimberly, watch out for this guy. Yeah, you know, I always bring a great fight. That's why they call me El Bandido. You know, I always steal the show. And, you know, I'm not a proud guy. I like to be humble. And I just like to be quiet and be polite and come into the ring and bring it, you know, 100%, 110% every time. I want to thank all the people behind me. I got a lot of people. I've been real blessed by God. I wasn't born into a rich family, but I was given riches and friends. I'm rich with friends, you know. All my friends in Illinois, all the people that backed me in Puerto Rico, you know, First Round Management, the Pack, my team, my family, and all the people that are behind me. You know, there's a lot of us. A lot of times, you know, all people see is two guys in the cage beating the hell out of each other, but it takes more than that to be in there. You know, you need a team, and you need people that believe in you to be in there. Well, again, congratulations. Thank you. Thank you, Kimberly. I love this place. I can't wait to be back. I'm going to stay here. I'm going to be here for good. We'll be right back.